Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, le da la bienvenida a este escenario donde podría usted enriquecer mucho sus conocimientos con respecto a Microsoft Access 2013 y programación Visual Basic. Bueno, bien. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de misión, conducción y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria. Video número 066. Es la entrega número 9. Es la parte de las mejoras y tiene que ver con lo que es los instrumentos contables y, en este caso, el comprobante de egreso, presentándoles las nuevas cosas que se le adaptaron a esta parte. Empecemos entonces. Vamos entonces a entrar en negocios efectivos y les mostraré inmediatamente cómo ha quedado las mejoras en cuanto al comprobante de egreso. Bueno, lo primero, el comprobante de egreso como tal es un instrumento aquí que tiene dos vías importantes. La una es hacer un comprobante de egreso para propietario y el otro es el comprobante de egreso para el edificio. En el caso del propietario, nosotros tenemos el siguiente conducto o flujo de información. Primero recibimos la plata porque primero se gestiona una cuenta de cobro al arrendatario. Luego el arrendatario entrega el dinero y se produce un comprobante de ingreso. Si es el pago total, va por ese lado, y si es un pago parcial, es un abono. Y después de que eso se gestiona, entonces se elabora un comprobante de ingreso donde se le va a pagar al propietario. Una vez recibida la plata del arrendatario, se le va a pagar al propietario. Pero cuando se le paga al propietario, entonces aquí tenemos que enunciar la lista de los propietarios, los inmuebles y los porcentajes que se están aplicando según lo explícito en el contrato de administración. Entonces, para eso, la vía es la siguiente. Al entrar en el comprobante de egreso para propietario, como lo vamos a hacer ahí, nosotros acá vamos a enunciar el mes. Y con función al mes, pues también, de hecho, existe la situación de que puede haber un pago total como puede haber un pago parcial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, este comprobante de egreso, como ya lo habíamos explicado en los videos anteriores, que fueron los de diciembre, donde hicimos el cierre de esta aplicación, ¿no? Se mostró un buen detalle de cómo se maneja el comprobante de egreso, pero posteriormente a ese tiempo se hicieron pequeños estudios, hicieron algunas pruebas especiales y entonces, como ustedes saben, a esto hay que crearle un control de calidad. Entonces, aquí en el control de calidad del comprobante de egreso se encontró que puede salir el evento de que un propietario no va a recibir todo el dinero, sino una parte. Puede suceder eso, como puede que nunca sea así. Pero en el evento en que sucede eso así, puede existir que se debe generar un pago parcial o se puede generar un pago total. Bueno, la idea es que cuando se carga el propietario, al traer los datos, también va a traer consigo detalles del contrato. En el detalle del contrato estamos haciendo referencia de que está la parte del contrato de administración donde se enuncia el porcentaje que la inmobiliaria aplica cuando deduce del valor que el propietario va a recibir, ese valorcito pequeño que puede ser 100 mil pesos, pueden ser 200 mil pesos, pueden ser 150 mil pesos y que mensualmente se le van a descontar a ese propietario. Bueno, entonces bien, aquí vamos a empezar escribiendo una fecha, vamos a poner la fecha 11 de febrero del 2018. 11 de febrero del 2018. Quiero recordarles a ustedes que para poder uno salir de acá, simplemente si yo no escribo ninguna fecha, por ejemplo, yo borro todo esto, no escribo ninguna fecha y le doy barra espaciadora y le doy un enter, en este momento aplica
un mensaje de información que dice no incorporó fecha. Entonces, cuando yo le doy un enter, me dice, ¿usted desea abandonar el proceso? Si yo le digo que sí, queda liberado del proceso, es decir, no grabo nada y puedo simplemente retirarme sin ningún problema dándole clic en cerrar formulario y no se ha grabado absolutamente nada ahí, es decir, no se ha actualizado el contador que corresponde al comprobante de egreso. Bien, entonces vuelvo otra vez y lo toco. Ahora sí, entonces voy a escribir la fecha, 11-02-2018. 2018, listo. Cuando le doy un enter, en este momento se carga el control que dice pagado a. Entonces emito F4 y ahí obviamente tiene que aparecer el nombre del propietario. Y al junto va a aparecer el nombre del apartamento, porque a veces puede pasar que un propietario no tiene, digamos, la entrega de la custodia de su inmueble a la inmobiliaria de un solo inmueble, sino puede haber dos, tres y hasta cuatro inmuebles que entran en custodia. Entonces, por eso es importante que al enunciar el nombre del propietario también se enuncie el número del apartamento de la propiedad de esa persona, para saber cuál es el respectivo. Bueno, entonces, como acá tenemos uno, pues no hay ningún problema. Al darle un enter, inmediatamente lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a emitir la identificación de ese propietario, la dirección y el apartamento. Inmediatamente va a salir en pantalla el valor de la comisión que se ha gestionado y la aplicación del arriendo. Enseguida se va a abrir un switch, que es el cuadro combinado para definir el mes. Entonces, aquí le vamos a decir que es, en este caso, febrero. Al darle un enter, en este momento se va a preguntar y va a haber día doble para definir por cuál nos vamos, si por el sí o por el no. Entonces, leemos el enunciado que sale aquí. Dice, procede a realizar un pago total o parcial. Para total, indique sí. Para pago parcial, indique no. Si yo le digo que el pago es total, le diré que sí, entonces le diré sí. En este momento podremos encontrar que inmediatamente se presenta todo el titular del concepto ya amarrado. Entonces acá, en este caso, cuando le damos nosotros acá un enter, ¿sí? O le damos un clic en valor a pagar, perdón, acá. Vamos a darle aquí un enter. ¿Sí? Incorporamos el dato, por ejemplo, vamos a abrir acá y vamos a decir, por ejemplo, administración inmobiliaria. En este momento le damos un enter, dese cuenta que sale ya el valor que se generó en el contrato de administración, es decir, un arrastre de datos. En ese momento yo le doy un enter y ¿qué va a suceder inmediatamente? Pues que se enuncia el valor que corresponde a los 2 millones menos el valor de la administración de la inmobiliaria. Inicialmente, si hay otro pago que se tiene que referir, pues simplemente del edificio, pago de servicios, otros pagos. Si los hay, pues simplemente se anotan. Si no, simplemente se deja el valor de la inmobiliaria y no más. Por ejemplo, si yo digo, me tocó pagar un servicio público. Entonces, le digo aquí, pago servicio. Entonces, que me tocó pagar de pronto la luz o el teléfono o el agua. Entonces, se enuncia. Entonces, digamos un ejemplo, 45 mil pesos. ¿Listo? Y así de esta manera vamos a darnos cuenta que el valor a pagar se va disminuyendo. Para poder salir de esta parte que es un subformulario, entonces vamos a decirle control y la tecla tabuladora al tiempo. En ese momento vamos a observar que para dónde se fue el puntero. El puntero se fue para el control, la suma. Entonces ahí simplemente escribimos la suma. Es decir, el valor a pagar en letras. Entonces decimos un, ahí todo en mayúscula, 1,845,000 pesos moneda corriente. Le damos un enter. Si recibimos eso en efectivo, pues lo marcamos. Si no, pasa. Si recibimos esto en cheque, o sea, aquí lo que vamos a pensar es lo siguiente. ¿Cómo le vamos a pagar al propietario? ¿En efectivo, en cheque o tomando el banco como tal? Por ejemplo, Banco Colombia, ¿sí?
¿sí? ¿Y qué vamos a hacer allá? Una transferencia bancaria. Es decir, nosotros de nuestra cuenta vamos a girar la plata por la transferencia bancaria para que allá el señor X reciba el dinero en su cuenta. Entonces se llama transferencia bancaria. En ese momento, cuando le damos un enter, dice, ¿quién lo elaboró? Otro. Bueno, inmediatamente vamos a decirle guardar registro. En ese momento, vuelve y se hace la pregunta. ¿Usted hizo pago total o parcial? Si fue pago total, indique sí. Si fue pago parcial, indique no. Entonces le decimos sí, hicimos un pago parcial. En ese momento dice, su registro se guardó exitosamente, puede luego imprimir o enviar por correo. Entonces le digo aceptar. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a imprimir el documento. Al imprimir el documento como tal, vamos a observar que aparece el 1.845.000, los datos del propietario, el detalle, los deducidos, etcétera. Bueno, si no hay nada más que hacer, se imprime y o si no, se envía por correo. Esa es una manera de manejar el comprobante de egreso cuando el pago es total. Ahora vamos a mirar cuando el pago es parcial. Vamos nuevamente a gestionar el comprobante de egreso. Entonces vamos a decirle otra vez que vamos a pagarle al propietario. Entonces vuelve y se escribe la fecha. Entonces 11/02/2018. Le damos un enter, propietario. Ahorita no tenemos sino solo ese. Le damos un enter. En ese momento abrimos y le decimos, mire, el pago que vamos a hacer corresponde al mes de febrero, por ejemplo. Entonces al darle un enter, él nos pregunta que si vamos a hacer un pago total, que para eso indicamos un sí. Y si es un pago parcial, para eso indicamos un no. Entonces le vamos a decir que no. En ese momento se abre el espacio del concepto y uno escribe simplemente, se paga parcialmente el mes de febrero del 2018. Listo. Al darle un enter, en ese momento está habilitando el control valor a pagar, entonces ponemos el valor a pagar. Entonces, de los 2 millones vamos a pagar solamente 500 mil. 1, 2, 3, 1, 2. Cuando le damos un enter, ya cae inmediatamente en el control la suma, donde simplemente vamos a escribir en valor, en letras el valor. Entonces, ya en este caso, 500 mil pesos moneda corriente. Le damos un enter. Bueno, esto se lo vamos a pagar al propietario en efectivo. No vamos a meter cheque, no vamos a habilitar banco, no vamos a habilitar pago, elaborado otro. Y cuando le damos guardar registro, entonces el juez nos pregunta, ¿es pago total o pago parcial? Como aquí lo que hicimos fue un pago parcial, pues le decimos que no. En ese momento ya queda grabado y después dice que el registro se guardó exitosamente, que se puede imprimir o enviar por correo. Entonces se le dice aquí aceptar y se le dice acá imprimir registro y en ese momento vamos a conocer que nuestro comprobante egreso gestionó el valor del pago parcial, 500 mil pesos y tal más. Eso es todo lo que hay que hacer ahí, nada más. Entonces se cierra acá y ahí termina la parte que corresponde al comprobante de egreso con definición al propietario. Ahora vamos a hablar con definición al edificio, al edificio. Entonces, recordemos que cuando se trabaja el edificio, un ejemplo, el propietario, vamos a hacer una pequeña actualización acá para conocer un poquito más en detalle el concepto de ese propietario. ¿Sí? Ahí está. En este momento, ¿quién es? El señor Justino Robles. Ahí está. Yo le dije doble clic. Entonces, se va a pagar al conserje o administrador del edificio llamado José Pérez. ¿Sí? Entonces, a él se le va a pagar el valor de la cuota de administración, pero no conocemos en este momento el valor de la cuota de administración, entonces vamos a salir de acá y vamos a revisar cuál es el valor de la cuota de administración. Entonces, para eso entramos aquí en contrato, vamos y miramos la consulta y acá en donde dice las novedades, entonces habilitamos acá el nombre del arrendatario. En ese momento, cuando damos todos los datos, él nos va diciendo quién es el propietario y quién es el arrendatario, ¿sí? Y llegamos a este punto y acá dice, mire, el valor de la administración son 200 mil pesos, que es lo que hay que pagarle al señor José Pérez. ¿Listo?
al señor José Pérez. Bueno, entonces ya sabemos que ese es el valor de la administración. Entonces vamos a salir de acá. Y vamos a salir de acá. Y vamos a salir de acá. Entonces ya conocemos que ese es el valor de la administración. Entonces vamos para la contabilidad. No vamos a generar el instrumento, vamos a generar el comprobante de egreso y no vamos a ir para donde dice hacer el comprobante de egreso para el edificio. Entonces, ahí en ese momento vamos a decir, vamos a pagar el valor de lo que corresponde al edificio. Entonces, 11-02-2018. Le damos un enter. Entonces, en ese momento, ¿a quién le vamos a pagar? A José Pérez. Entonces, escribimos Pérez, José. El NIT de José Pérez, bueno, vamos a poner aquí 89-123-456, bueno, ejemplo. Edificio, entonces abrimos, entonces, ahí dice bien clarito, el mirador 201, Justino Robles, es decir, estamos haciendo la relación ya, mira, ahí está ya trayendo el dato, entonces ya trajo el nombre del edificio, ya trajo el apartamento, ¿y qué más vamos a gestionar? Febrero. Le damos un enter en ese momento. Entonces él pregunta que si se va a realizar un pago parcial o total. Le digo, no, es un pago total. Entonces le decimos que sí. Cuando ya le damos aquí un enter, aparece el siguiente detalle. Valor administración, edificio, febrero, inmueble, papá. Le damos un enter. ¿Sí? Si hay que deducir alguna cosa, lo hacemos. Si no, simplemente salimos de ahí. Entonces, en este momento acá, si nosotros necesitamos conocer el valor de la administración, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí a hacer el valor de la administración del edificio. Ahí está. Aparecen 200, ¿no? Entonces, observe que ya está habilitado allá el valor a pagar. Entonces, vamos a salir con control y tecla tabulador. ¿Listo? Ahí salimos. Entonces, ponemos el puntero aquí en valor a pagar. Seleccionamos y ahí le ponemos 200 mil pesos. A ver. A ver qué pasó acá. Bueno, se supone que aquí. Ahí debería de. Bien, estamos aquí. Otra voz. Volvemos otra vez a ejecutar. Vamos a hacer el comprobante de egreso con función al pago de la cuota administración al edificio. Entonces, contabilidad, generar instrumento contable, comprobante de egreso. Vamos aquí a crear el comprobante de egreso para el edificio. Entonces, entramos la fecha, 11-02-2018. Enter. Enunciamos el nombre del conserje o administrador de ese edificio. En este caso, Pérez José. El documento de identidad de Pérez José. Vamos a poner 89-123-456. Enter. El edificio. Entonces, el mirador. Y aparece la dirección, el apartamento. Entonces, faltaría el mes. Entonces, febrero y le damos un enter. En ese momento nos pregunta que qué vamos a hacer. ¿Pago parcial o un pago total? Entonces, vamos a decirle pago parcial. Entonces, para este caso le vamos a dar la vía del no. ¿Sí? Del no. En el momento en que le damos la vía del no, entonces, como ya habíamos revisado en el contrato que eran 200 mil pesos, entonces le ponemos acá valor, cuota, administración, mes, febrero, punto 2018, bueno, y le ponemos los detalles pertinentes. Entonces le damos un enter, ahí aparece ya enunciado el control valor a pagar, entonces le ponemos 200 mil, 1, 2, 1, 2, 3, y enter. Luego, en letras ese valor, 200 mil pesos moneda corriente. Le damos un enter, está pagándose en efectivo, enter, 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 aquí le decimos otro, y volvemos y le decimos guardar registro. Entonces él dice, ¿es un pago total o un pago parcial? Le decimos el número, o sea, le damos el clic en el no para decir que es un pago parcial. Y después aceptar. En ese momento le decimos imprimir y entonces ya nos genera la operación. Ahí ya se puede apreciar, están los datos del administrador de ese edificio. Listo. En el concepto se puede anotar más detalles como el nombre del edificio, en fin. Entonces lo dejamos así como está. Clic derecho,
cerrar. Bueno, eso es todo. Entonces ya pudimos apreciar las dos vías que tenemos: comprobante de egreso para el propietario y el comprobante de egreso para el edificio. ¿Sí? Bueno, sí, salimos de acá. Y bueno, terminamos ya este video acá, pues ya mostramos el detalle del comprobante de egreso, lo que tiene como especial. Puede haber una mejora más adelante, no la tengo, yo todavía no la tengo preparada, pero con calmita lo haré, para preparar el comprobante de egreso que nos permitirá pagar al proveedor y también pagar al contratista. ¿De acuerdo? No lo tengo aún, pero estará en el plan de poderlo hacer. ¿Ok? Bueno, entonces salimos de acá, me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme prestado atención en este video. Lo cerramos. Quedo agradecida con que me regale su comentario, con que me regale un like. Quedo muy agradecida con que le pueda contar a la gente que se pueda a este canal suscribir y puedan aprender. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.